Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo es, ¿verdad?, encontrarnos ante esta lectura en que nosotros nos estamos preguntando aquí, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías, que viene de la tribu de David, hoy lleva? Y Jesús quiere sobre todo desterrar todo lo que es expectativa simplemente de un mesianismo desde el poder de un rey que viene como descendiente de David. Jesús quiere desterrar esto. Es decir, nosotros, y hasta ahora nosotros, miren que es nuestra tendencia. Enseguida nosotros, pero eso parece que te sale lo del corazón, ¿verdad? Cuando vos estás con una personalidad, cuando estás con un personaje, ¿verdad? Enseguida, ya se vi la foto, ya se vi a Jean Diego, esto, aquello, un personaje. Porque hay personaje de esto, de aquello, tiene algún cargo importante, de fulano de tal, yo. Y monda éramos yepe, y yapu éramos yepe, y bandido éramos yepe, y sinvergüenza éramos yepe. Y venina por una foto, wey, vamos a sacar una foto. Uno queda así, ¿verdad? Estupefacto, si vos lo veas, pues está pesa, yo, oh, Jesús mío, a la gente pesa, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar con su evangelio, con respecto a falsas expectativas. Opeala ya repetiana, falsas expectativas. Porque nadie pone en la ñan de ella, ella, nadie pone en la peñan de ella, pues no hay ñan mindo, uva, uja, ya es. Esto es lo que me va a salvar. Esto es lo que me va a ayudar. Este fulano el que me va a ayudar. Esta fulana que me ayuda, ¿entendieron? Porque no es así, queridos hermanos, se dan cuenta. Ojalá, porque mirá que también hay muchos pecadores y la Biblia por eso se escribe. Que justamente porque se dieron cuenta de esto, de la falsa expectativa que estaban creando en los demás. ¿Cuántas falsas expectativas que nosotros tenemos, queridos hermanos? Lastimosamente en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Porque todo el mundo te pone linda expectativa. Ah, que venga, ya le cojina, linda expectativa. Y que yo ya le cambié, le puse una palabrita más, todos, ¿verdad? Porque decían, estaremos mejor, pero es medio suspicaz eso, estaremos mejor, mala estaremos mejor, mare para la herena la estaremos mejor. Ahora, todos estaremos mejor, ahí estoy contento. Valores, principios, una nación que busca verdaderamente desde Dios, ¿verdad? Los valores y los principios. Bajo dorados y humildes techos, Dios tenga en la patria donde reinar. No creemos más falsas expectativas. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Porque uno escucha, ¿verdad? Lastimosamente. Pero la palabra del Señor viene hoy a nuestro encuentro. Hey, ponan, oyente. No hace falta dar mucha vuelta. Porque si el Señor te habla así claramente, no sé quién más. ¿A quién tenemos que esperar que venga a hablarnos? Malo, bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? ¿Se dan cuenta? La expectativa, el Mesías. Y entonces, el mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. O sea, queridos hermanos, aquí, la expectativa no es simplemente poner nuestra esperanza, nuestra vida en manos humanas. ¿Se acuerdan que los salmos también nos hablan muy bien de esto, verdad? Los salmos también nos hablan en un momento y nos dicen, no es bueno confiar en el hombre.
El que confía simplemente en el hombre después se decepciona. Nosotros somos pecadores, somos débiles. Ya haz, amigo, náñame en vaya, lleva. Entonces, siempre cuando estamos a pedal atendotá, lleva, la ñaíno gina al frente de la familia. Entonces, la expectativa que yo creo en mi papá, en mi mamá, ciertamente que yo voy a procurar darlo a lo máximo. Pero recuerden, queridos padres, que tenemos que dar principalmente a Dios. Nosotros tenemos que ser artífices y mostrar a nuestros hijos que detrás de nuestras fuerzas y detrás de este amor que nosotros le tenemos a ellos está Dios. Es Dios el verdadero dueño de ellos. Mis hijos no son mis hijos. En el matrimonio la misma cosa. No crear falsas expectativas, porque una vez y entonces, ¿cuál tiene que ser la expectativa? Y tiene que ser el esfuerzo, la lucha. Detrás de mis debilidades tenemos que encontrar a Dios. Justamente ayer nosotros hablábamos de eso, ¿verdad? En nuestra Eucaristía. Encontrar a Dios. Encontrar al Señor. ¿Dónde? En ese próximo, decíamos. En ese prójimo. ¿Quién es tu verdadero prójimo? Y ese que está a tu lado. Tu hermano, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Con ese que estás trabajando. Pero atención. No poner toda la confianza ni la esperanza en el hombre, sino que nosotros principalmente, queridos hermanos, ponemos nuestra confianza y nuestra expectativa en Dios. Por eso está diciendo él aquí, ¿verdad? ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? O sea que todos están pensando simplemente en un fulano de tal que va a ser el Mesías y te va a salvar y te va a solucionar todos los problemas. Ya no solucionamos, ay, si es que nosotros, ¿verdad? No le tenemos a Dios. Primero, luego los que están al frente, si no le tienen a Dios, no nos van a ayudar en nada, acuérdense de mí. Por eso esa frase, todos estaremos mejor. Y esa es la fuerza de Dios. Dios lo que nos pide es que todos podamos estar mejor. Todos nos realicemos como hijos suyos. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir vivir y realizarnos según el proyecto de salvación. Que así sea. Que así sea.